Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el que el mundo está. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 4:23-24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Proverbios 4:20-22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces.
Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hebreos 5:13-14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Romanos 8:1-2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.